Hola mis amores, ¿cómo están? Hoy venimos con la parte 2, nuevo capítulo, como dice el dicho. Ya hice reacción a parte 1 por si la quieren ver. Lo digo para que se vean la parte 1, porque si no, no van a entender la historia de Acarria, ¿bien? Quiero decirle que voy a estar censurando muchas partes por las políticas de YouTube para que no me pongan lo amarillo en el video. Si ven partes censuradas, no se preocupen que no es error del video, soy yo que estoy censurando para cumplir las políticas de YouTube, ¿bien? Ya saben también que si lo quieren ver completo sin reacción, pueden ir acá al link que les dejo nada. Descripción, lo va a llevar a la Google Play Store, van, se instalan mi aplicación y una vez que se instalan mi aplicación, hay una pestaña que dice La Rosa, ahí van a poder ver los capítulos completos sin mí hablando ni reaccionando. Bueno, a ver, ya lo saben. Vamos ahora sí, sin vueltas, a comenzar con la parte 2. Llegó bien temprano. Como pueden ver, está hablando el padre. Como está hablando él, yo taparé la mitad de la pantalla y enfocaré solamente al padre. Si habla el tipo de atrás, enfocaré solamente al tipo. Esto lo hago para que YouTube no me vaya a detectar el copyright y no me vaya a bloquear el video, ¿bien? ¿Listo, eh? Sí, ya sé. Qué buen trabajador es, ¿eh? Don Saúl. ¿Y qué? ¿Esas flores qué? ¿Dónde están? Este tipo acá, después que le metió los cuernos, se andaba besando con otra, le viene a traer una flor. Imagínate, a ella no le debe gustar nada y al padre tampoco. Ahora, si esta tipa se pone a defenderlo, yo la verdad lo quisiera a él, a ver, la quisiera a ella con el tipo que este tipo metió a trabajar. ¿Velorio? No, son las flores más bonitas y preciosas de la florería. Ah, mira. Son para su hija. ¿Podemos hablar? Te agradezco las flores, pero tú y yo no tenemos nada que hablar. Ay, mira, déjame. Por favor, le metiste los cuernos. Carte, mira. Sí. Carte dice que no hay nada que explicarle. Si te vio ella, nadie se lo contó. Te vio ella. Sí, andaba con la Diana, pero pues ya la había terminado. Pero pues no soportó verme contigo. Pues está, insiste. Se me echó encima. Ay, por favor, si yo los vi. Sí, pero nada más fue un besito de despedida. Además, ¿qué quieres que sea? Si no quieres nada con una persona, directamente le cortas y ya está. No le andas dando besos de despedida. Yo me dejé hace unos días con mi novio y no le voy a decir, ay, dame un beso de despedida. O sea, no, no. Ni modo que le empuje. Y mucho menos si ya estás de pareja con otra persona, que es diferente. Mi vida. Ya, perdóname. Tú sabes que eres todo para mí. Qué excusa de mierda. Porque, a ver, si estuviese soltero, el beso de despedida, bueno. Puede. Ahora, ya estás con otra persona, ¿bien? No le vas a dar un beso de despedida y te vas a reencontrar con tu ex. Cállate la puta boca. Mira, si me das una segunda oportunidad, te prometo que te voy a hacer la mujer más feliz del mundo. ¿Qué? ¿A poco no lo he hecho? A ver, si le da una segunda oportunidad, está mal de la cabeza esta tipa. En vez de quedarse con el otro que es buena persona, no. Ahí van y buscan patanes. Espero que no lo hagan. Déjame pensarlo. Es que... Tienes que pensar, no hay nada que pensar acá. La verdad, sí me dolió un buen verte con la Diana. Pero pues no fue mi culpa. Anda. Ya sabes que yo no te fallo. Oye, Jorge, qué rico ese beso, ¿eh? ¿Mm? Wow. ¿Le convido un poco? No, gracias, Jorge. Pero si yo como algo antes y entro a la casa sin hambre, a mí me matan. Provecho. ¿Qué le digo? Provecho. Gracias. Don Saúl. Solo vine a decirle que su hija es lo más importante en mi vida y pues que yo la voy a cuidar. Pues con que no le rompas el corazón, porque para cuidarla estoy yo. Se lo prometo. Voy a cuidar a su princesa y la voy a hacer la más feliz, porque también va a ser mi princesa. ¿Y algo más? Que aquí tenemos mucho trabajo. ¿Quieres trabajar? No, ya me iba. Claro. En vez de trabajar, se va. O sea, de verdad, este quiere estar con la tipa por la plata nomás. Y tampoco creo que consiga algo. Está mal de la cabeza, la madre mandando a este tipo chamullándose a la hija de este. Como que no le cae muy bien, ¿verdad? Ay, hijo. ¿A ti te cae bien? Mi jefe está recontento contigo. Dice que aunque solo llevas un día, se nota que eres buen muchacho. Ah, pues es que sí soy, ¿no? ¿Qué? Oye, ¿y si regresaste con el Walter? Le dije que lo iba a pensar. Es que hay veces que me dice cosas que me lastiman un buen. Pero así es el amor, ¿no? El amor no es así. En el amor no hay
Eso, ¿ok? Tú no vas a estar permanentemente haciéndote y diciéndote cosas hirientes, ¿ok? Una cosa de vez en cuando, algún comentario que uno tira patada y como que uno no se da cuenta. Porque a mí me pasa que a veces digo cosas y al otro le lastima y como que no me doy cuenta, ¿me entiendes? Y otra cosa es que el tipo lo esté haciendo por gusto y te esté haciendo un daño. Se contenta, se enoja y así. Pues, si yo fuera tu novio, trataría de que siempre tuvieras una sonrisota en la cara. Sí. Lindo, vamos a ver el otro tipo mientras tanto manejando el micro. Vamos a ver esta que le dice si volvió o no. Vamos a ver. Bien, y la verdad es que ya no quiero ser tu novia. A ver. Le dijo que no quiere ser la novia, menos mal. Barajámela más despacio, ¿sí? Pues no puedo seguir contigo después de lo que me hiciste. Neta, yo te adoro, no me puedes hacer esto. Adorar, si la adoras, no te metes con otra ni te comes a otra. Sí, sí puedo. Aquí termina todo, Walter. Ya no quiero ser tu novia. No, no me puedes dejar así. Neta que yo te adoro, es más. Pelotudo manejando y encima hablando, o sea, para el bus y después habla y está solo. Imagínate que vienen, a ver, viene con gente este tipo en el horno. Termina teniendo un accidente ahí y ella escucha son las llamadas. Walter, ¿qué pasa? Es importante que cuando llegue el material te cerciores de que está completo. Aquí va a venir la hija a decirle que le pasó algo a Walter. ¿Qué sucede? Los doctores ya dieron el diagnóstico. No va a poder caminar. Walter se va a quedar paralizado de la cintura para abajo y es mi culpa, papá. Es tu culpa, tú lo dejaste. A ver, la irresponsabilidad de él de estar hablando en un bondi. Le decimos bondi a los autobuses acá en Uruguay. Si él está hablando en un autobús, bien, y no lo para, la irresponsabilidad es de él. No es tu culpa que tú... Bueno... Sí, lo llamaste cuando estaba manejando, pero él tiene que parar de manejar, ¿ok? Bastante grande está, y encima, iba solo, llega a ir con gente. ¿Qué hace un tipo trabajando en un autobús que no es capaz de frenar el autobús para mandar un mensaje, para hacer una llamada? De verdad, esta gente no sé qué hace trabajando ahí. Y esta tipa encima se tira de culpable, y ahora como se va a sentir culpable, me imagino que como el otro quedó sin caminar, ¿sabe qué va a hacer esta tipa? Le va a dar una oportunidad al otro cuando no se la merece. Te lo prometo. Tranquila, mi amor. Cuidado, que duele. ¿Y qué cuentas le vas a dar a los de la micro? Estaba asegurada, jefa. Ah, bueno, pues... Chale. ¿Solo en eso te preocupas? Hijo, pues te quedaste sin trabajo. Lo único que le importa es el dinero. O sea, está pensando en que este denuncie. No sé, el autobús tiene seguro, ¿no? Y me imagino que eso es lo que le importa nomás. Por el dinero. Vean cómo ni siquiera le importa el hijo en la situación que está. O sea, tuvo un accidente y lo único que le importa a esta es que este haga una denuncia o que diga algo a la empresa esa del bus. De verdad, está de madre, no tiene nada. ¿Cómo está? ¿Y estás así? ¿Cómo le vamos a hacer? Buenas tardes. Ay, mire nada más, buenas tardes, mire, mire, mire nada más cómo está. Lo sentimos mucho, señora. Ay, sí. ¿Cómo agarra y dice todo esto para dar lástima nomás? Ahora resulta, mira cómo está Saúl, no sé qué. Si hace unos segundos no te importaba cómo estaba tu hijo, hace unos segundos estabas preocupada nomás que el tipo demande para que tenga un dinero por el accidente, me imagino un seguro. Y ahora llega esta gente y empieza a decir, ay, mira cómo está Saúl, de verdad, está de madre, que van a darle un tiro, me dan. Podemos ayudarle. Perdóname, Walter, yo no sabía que estabas... No tienes que pedir perdón de nada, la irresponsabilidad es de él por manejar. Dejando. No manches, Jamín. Me rompiste el corazón, mi enfermo. Neta. Por eso me distraje. Viste el corazón a ella besándote con otra, imbécil. Mi hijo no puede caminar, Jazmín. ¿Qué dicen los doctores? Que la columna está muy lastimada y que no voy a recuperar la movilidad de las piernas. Ay, no. Y pues... Ahora, yo me pregunto, ¿este tipo realmente está sin caminar? Porque yo de verdad en esta gente no confío, no confío. Y no sé por qué, no me vi el capítulo, pero algo me dice a mí como que este se está haciendo, como que le mintieron a ella y ahora, claro, va a quedar en silla de ruedas y me imagino como que lo van a estafar a estos dos, ¿me entienden a lo que yo voy? Como que van a empezar a utilizar a ella, lo van a empezar a tirar comentarios para que se sienta hiriente y algo me está diciendo que lo van a utilizar, ¿bien? Y no sé si se ve medio clarividente qué onda, pero... Les juro que no me vi este capítulo. Y estoy sintiendo que eso es lo que va a pasar. Porque en esta gente no se puede confiar, gente. No se puede confiar. Y si ya no pudo
sacarle dinero por medio de que sea novio, va a intentar dar lástima, diciendo que no puede caminar. Vamos a ver. Lo atienden bien aquí, pero pues don Saúl estaría mejor en un privado. Yo me encargo de que lo vean los mejores doctores. No vale la pena. Mañana ya me van a dar de alta. Lo que sí es que pues, ya no voy a poder manejar la micro. Y así como estoy, ¿quién me va a dar chamba? Pero yo me encargo de que te vea el mejor especialista, Walter. No se moleste, don Saúl. Ya, jefa, lo que quiero es irme a la casa, ya. No quiero saber más de hospitales, de agujas, de aparatos. ¿Pues para qué? ¿Para que todos digan que voy a quedar paralítico? No, jefa, ya mejor vámonos a la casa y vemos qué hacemos. Por los gastos no se preocupen. Pero es que fue mi culpa. Yo le llamé. ¿Tu culpa que él tenía que parar el maldito bus? Van a recibir una transferencia mensualmente, pero de la llamada no se vuelve a mencionar nada, porque su hijo no debió contestar mientras conducía. Y que dé gracias a Dios que la micro venía vacía, porque si no realmente Walter estaría en grandes problemas. Totalmente de acuerdo, y es lo que yo estaba diciendo hace unos segundos atrás. Entonces no sé, ni siquiera dinero le tendría que dar, pero bueno. Verlo ahí en la cama, sabiendo que no va a poder caminar. Pero es que tú no tuviste la culpa. Lo sé, pero no puedo dejar de sentirme culpable. No puedo dejarlo solo. Pues puedes visitarlo, puedes darle tu apoyo y tú y yo podemos... Jorge, es que no entiendes. No puedo terminar con él después de todo lo que pasó. Con esto está más que claro que la tipa va a volver con él. No puedo creer, vean cómo vuelve con él y encima empieza a ir a la casa. Vete a darte una vueltita, andas todo bien deprimido. Eso te va a hacer bien, ándale. Oye, dile a tu papá que muchas gracias por lo de la rampa, que no se hubiera molestado. No, no es ninguna molestia, doña Esmeralda. Me ha molestado, si estás contentísima con eso. Ándale, que nada más unas piernas, dale. Ándale. Ándale. Que les vaya bonito, ahí se dan la vuelta, Sorial. Vamos a ver que van a salir al parque, entonces ya me quiero adelantar eso cuando estén en el parque. Bueno, se van, pero no muestran eso. Vámonos acá al sol. ¿Y cómo van tus trámites con la universidad, hija? Ni he tenido tiempo de ver nada. He estado con Walter todo el tiempo. No, pero no puedes detener tu vida por él. Es que de plano tú no entiendes, ¿verdad? A ver, tiene madre también que lo apoye. No tienes que estar siempre arriba de él. No puedo seguir. Te está utilizando. Algo me dice que te está utilizando, que ni siquiera está paralítico ese tipo. Mi vida como si nada mientras él... No sé por qué, pero no confío ni una puta palabra en lo que dice esa gente. Está en una silla de ruedas. Entiéndelo, papá. La verdad, la que no entiendes sos tú. ¿Qué pasó? Pues es que mi papá me pide que siga con los trámites de la universidad como si nada hubiera pasado. Como si mi vida fuera la misma de antes. ¿Tu vida es la misma? ¿Puedes seguir con la universidad? Y en caso que fuese tu pareja, la madre lo puede apoyar en esos momentos, ¿ok? Entonces es como que dale. El accidente de Walter. Bueno, pues es que tiene razón tu papá, yo estoy de acuerdo con él. No puedes detener tu vida. Además, tú no amas a Walter. No lo ama a Walter, está con él por lástima. Porque se tiene que dar cuenta, está con él por lástima. Le gusta este tipo a ella. ¿Cómo lo sabes? Porque tú me amas a mí. Y tanto como yo a ti. Lo noto en esa forma en que me ves. Es que no entienden nada. ¡Nada! Que no entiendes sos tú, mi vida, que te están usando. Vean cómo Walter acá está bailando. ¿Vieron cómo yo tengo razón? Siempre es como que adivino las cosas. En esta gente no hay que creer. Vean cómo el tipo está bailando. Están agarrando de idiota a la otra para sacarle dinero y que el otro le esté dando la plata mensual esa porque le dio lástima al padre encima. Pues sí, jefa, sí, neta, sí, pero no te había dicho nada porque no había encontrado el momento. Pero te prometo que lleve con la Jazmín a decirle... ¡No! ¡Cállate los ojos! ¡Tú no vas a decir nada! ¡No seas bruto! Ay, mijo, tú te me vas a casar con la Jazmín antes de que hagas otra estupidez y Saúl se entere. ¿Entendrá? Sí, ¿quién te vio? ¿Quién te vio? Piénsale.
Nada más los médicos, porque me dijeron que iba a andar en la silla hasta que agarrara fuerzas. Y en eso llegó don Saúl y dijo que me iba a dar un varo, pues como estaba, pero pues nada más. No, no, pues ya, ya, sí te vas a quedar ahí, en la silleta. Imagínate. Pretende que se quede en la silla para estafar y agarrar de idiotas a estos dos. Papá, Walter tiene razón, él ya no va a poder seguir con su sueño. Pero tú no puedes sacrificar el tuyo, por Dios. Pues ya le dije que sí. Pues vas y le dices que yo no lo permito. ¡Se acabó! Papá, pero siempre me has enseñado que uno debe de cumplir lo que promete. Y yo ya le prometí que me voy a casar con él. Una cosa, ay, ¿por qué este tipo le pidió que se case? Porque claro, pero una cosa es prometerlo con una persona que realmente ama a una persona que se está agarrando de idiota, ¿ok? Yo, si, a ver, le digo a una persona, ay, te prometo esto y lo otro, y después me agarra de idiota a mí y me hace lo que te hizo a ti, para mí esa promesa está rota, está más que rota, no es lo mismo, o sea, no pongas lo que dijo tu padre, porque acá eso no se aplica. Se van a casar, en fin. Pero no tiene por qué hacerlo, yo estoy renunciando. Jorge, eso es lo que más siento en el alma, que no quiero perderte ni como empleado, ni como amigo. Pero no puedo quedarme, Gonzalo. La quieres mucho. No quiere renunciar porque la hija se va a casar con el otro y no la quiere, o sea, no quiere ver esto. Como a su hija con todo el alma. Toma, te lo ganaste. Es tu trabajo. Gracias, luego vengo por las cosas que dejé en la oficina. Suerte, muchacho. A ver qué está haciendo. Se fue. Aconsejarme, Nuria. Yo no hubiera sabido ni qué comprar. Y está muy bonito, ¿eh? Sí, aunque me hubiera gustado que fuera para una ocasión más alegre, mi graduación. Jazmín, no tienes que casarte si no lo amas. Sí tengo que hacerlo, Nuria. Mi papá siempre me ha enseñado que hay que hacernos responsables de nuestros actos. Mira. Ese tema ya lo expliqué. Vámonos a adelantar un poquito esto. Vámonos al tema del casamiento, gente. No tienes que comprometerte con él, hija. Papá, por favor. Ya no vamos a regresar a lo mismo, ¿verdad? Mal de la cabeza para casarte con una persona que no amas. Bien, vámonos al casamiento. Te prometo que voy a hacer todo lo posible por ser feliz, papá. Es que tú no amas a Walter, amas a Jorge, si yo lo he visto. He visto... ¿Vas a ser feliz casándote con alguien que no amas? Mirada. Ni una palabra más. Yo soy la responsable de la situación de Walter y debo asumir eso. ¿Que te está agarrando de idiota y que ni siquiera está paralítico? Puedes hacerlo de otra manera, asumirlo de otra manera, no atándote a él. Papá, por favor. Vamos a ver el tema del casamiento. Veremos esto. Esta parte me la quiero adelantar. Vean cómo estos tipos están en el dicho. Y vean, están caminando y ven a Walter con otra tipa ahí. Y vean cuando la otra tipa agarra y lo levanta de la silla y se dan cuenta, vean. Mira sus redes, pero... ¿No estaba paralítico? Sí, sí estaba. Pero grábenlo parándose de la silla y muéstrenle a la otra qué hace. Algo tenemos que hacer, no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Claro, ¿por qué no les tomas una foto? Graben. Sí, y así sí. Le enseñamos a Jazmín y a Saúl sí. Pues las pruebas. Puede ser. A ver si puede mostrarle esto en el... Acá están en el casamiento. Pero pues, no se pudo, ¿verdad? Pues es lo que hay. Y pues ya. Voy a saludar a los González. Es gente bien importante. Cantemos esto. Vamos a ver que vinieron ellos dos acá a decirle la verdad a Jazmín. Vamos a ver si le creen. Sí, claro. Walter puede caminar. ¿Cómo? Sí. Veníamos para acá y lo vimos de pie, así, como si nada. Tomamos fotos para tener evidencia. Que luego no vayan a decir que no. Sí. Nacido. La foto más que clara se ve ahí. Jugando con tus sentimientos, hija. ¿Y tú dispuesta a sacrificar tus sueños por este desgraciado? Dice, vamos a ver cuando lleguen. A ver, y viene en silla de rueda, cuando puede caminar. ¡Ah, silencio, silencio! ¡Vamos a hablar, silencio! Jazmín, llegó el momento más esperado de toda mi vida. Aún así,
está queriéndose casar con él, puede parar y encima sigue viéndose con la otra. Cuando ya le había dicho que solamente era un beso de despedida. Y el beso de despedida ahí te andas viendo con la misma. Pues me encantaría hincarme frente a ti, pero pues es obvio que no puedo, ¿verdad? Sí. ¿Qué lo dice? Sí te vas a casar conmigo, ¿verdad? ¡Nunca! ¡Maldito desgraciado! Hermano, siempre pudiste caminar, maldito. Y sacándonos dinero, tu madre, estafándonos. ¡Eres una basura, Walter! ¡Te quiero volver a ver en mi vida! Por favor, amor, déjame explicarte. No tienes nada que explicarme, jugaste con mis sentimientos. Y te aprovechaste de una promesa que te hice y que sabías que no iba a poder romper. No te quiero volver a ver en mi vida. A nosotros no nos van a humillar así delante de todos nuestros invitados, ¿eh? Ay, ¿qué habla esta señora? Voy a mostrar el final, no se preocupen que yo sí lo voy a mostrar, vamos a ver. Déjame explicarte. No tienes nada que explicarme, jugaste con mis sentimientos. Y te aprovechaste de una promesa que te hice. Te la vimos, perdonen, vamos a ver acá. De romper, no te... Más adelante. Los invitados, ¿eh? Ya, jefecita. Tranquila, le va a dar algo. Así es, tuve que cambiar de vida. Te serviste por aquí. Espérese, que... Esta señora, vean todo lo que hace, vean. Está realmente loca esta tipa. En vez de trabajar, mandando al hijo a hacer esto. Me aburrió. No tengo ni cómo agradecerles esto, muchachos, de verdad. Solo hicimos lo que teníamos que hacer. No íbamos a permitir que ese tipo malnacido infeliz estuviera engañando a Jazmín. Es un maldito. Solo estaba jugando conmigo. No sé cuántas veces me ha roto el corazón y yo iba ahí de nuevo. Soy una tonta. No, hija, no te juzgues tan duro. Ya verás que todo va a estar bien. Los dos tienen un gran corazón y él solo se aprovechó de eso. Exacto. Walter es de lo peor, de verdad. Cuando lo vimos de pie nos dio tanto coraje. Además ni lo quiero, Pepe. Yo a quien amo es a Jorge. Voy a buscar a Jorge. ¿Dónde está Jorge? ¿Dónde está Jorge? ¿Dónde está? ¿Un incendio? ¿Y dónde está Jorge? ¡Con Saúl! ¡Yasmín! ¡Salgan! ¡El patio se está quemando! ¡Salgan pronto! ¿Un incendio? A ver. ¿Está Jazmín y el padre adentro? A ver si pueden salir con vida. ¡Qué bueno que salieron a tiempo! No sé qué pasó, pero solo vi esto y estamos extinguiendo el fuego. No entren al patio, aún puede ser peligroso. ¿Ah? Mira, ¿qué es lo que pasó? Porque yo mantengo siempre las medidas de seguridad al día. Encontramos un cuerpo demasiado quemado para poder identificarlo. Jorge dijo que venía. Un cuerpo demasiado quemado adentro. Espero que no sea el tipo que ella realmente ama, ¿no? Vamos a ver. Encontramos esto al lado del cuerpo. ¿Pueden identificarlo? Collar del hijo de la señora, gente. Al parecer, hay un cuerpo quemado ahí adentro. Y al parecer vendría a ser el hijo de ella. Porque este collar no era algo del casamiento o algo así. Algo que el Jazmín le había dado. Entonces está muerto. Pero esta encima creo que está... A ver, déjenme ver. ¡No, por como que se ponga a lloriquear ahí, no me interesa esto porque me da, ni siquiera me importa. Buenas. ¿Qué hace usted aquí, señora? Papá, déjala hablar, acaba de perder a su hijo. Vengo a ofrecerles una disculpa por todo lo que hicimos Walter y yo. Discúlpenos. Lamentamos mucho su pérdida, señora. Después de todo, conocí a Walter desde muy chiquito. Lo siento. Las lecciones que da la vida, ¿verdad? No puedo enfocar bien cuando cambian de un personaje a otro, me cuesta. Perdí a mi hijo. Y yo me siento muy culpable porque siento que yo lo empujé a que le pasara lo que le pasó. Perdónenos. Sí. Claro que la perdonamos, doña Esmeralda. Perdóname, Yasmín, perdóname.
Bien, bien, a mí sinceramente no me interesan los arrepentimientos de esta señora. Quiero que esta tipa, lo voy a adelantar, quiero que esta tipa se arregle con su noviecito. Por doña Esmeralda. La vida le dio una lección muy dura, hija. A todos. Hija, yo sé que siempre te he dicho que hay que cumplir con nuestras obligaciones. Y me siento culpable porque de alguna manera te orillé a estar con Walter. No, pa. No te sientas así. Yo también fui una necia y no te escuché cuando me decías que hay otras maneras de cumplir con nuestras responsabilidades, pero es que... Es que estamos los dos muy ciscados en el amor. Sí, y qué feo que tuvo que pasar una tragedia como esta para que me diera cuenta del error que estaba cometiendo. Pero yo quiero saber dónde está el noviecito de esta. ¿Dónde está? Es que no está. Claro, es verdad que el otro renunció y se fue. Y me imagino que se fue de la ciudad. Ay, no, ¿por qué? ¿Por qué se fue? Se quedó sin novio. O sea, la quería ver con el otro tipo. Me alegro que ya todo pasó. Sí, afortunadamente se hizo toda la investigación y se descubrió que fue ocasionado por un derrame de gasolina. Ay, encontraron tambos como los que utilizaba Walter para su microbús y tenían sus huellas digitales. Pero bueno. Él mismo fue el que iba a ocasionar ese incendio. Y por haber ocasionado ese incendio, él murió. O sea, de verdad, en esta vida, todo se pasa. La vida sigue. Y además de la vida de Walter, que obviamente es una tragedia, ¿perdiste muchísimo material en el incendio, Saúl? Sí, pero lo vamos a recuperar. ¡Qué caray! Y antes de que se vayan, Pepe y yo... ¡Ay, lo vi, gente! Perdón, me emocioné, lo vi ahí atrás. ¡Ah! Pensé que se había ido. Contactamos a su tía en redes y nos dijo cómo... A ver. ¿Por qué te has ido? Lo vamos a recuperar. Vamos a ver. Tenemos una sorpresa, Jazmín. ¿No? ¡Ay, qué bonitos! Contactamos a su tía en redes y nos dijo cómo encontrarlos. Les han hecho muy feliz a mi hija y se los agradezco. Solo espero que recupere su fe en el amor. Porque como dice el dicho, el que ha naufragado teme al mar a un calmado. Pero yo voy a hacer que Jazmín confíe en el amor de nuevo. Nunca te voy a lastimar. Que yo puedo ser tu mar en calma y tu puerto seguro. Beso. A ver. Bien, porque el tipo se había ido de la ciudad. Entonces cuando se fue, claro, los del dicho intentaron encontrarlo, porque ella realmente lo ama a él, ¿entienden? Entonces, claro, lo encontraron y ahora van a ser novios. ¡Ay, qué lindo! Bueno, en fin, suscríbanse, compartan este video, tienen la campanita. Si lo quieren ver completo sin reacción, pueden hacer clic acá abajo en el botón que dice unirse. Y una vez que se unan al canal, se van a la pestaña comunidad y ahí lo pueden ver. Y si no, van a la descripción de la... A ver, del video, los va a llevar a la Google Play Store y pueden instalarse mi aplicación. Una vez que se instalan mi aplicación, podrán ver los capítulos completos ahí, ¿bien? Les voy a dejar un video a continuación donde les enseño cómo lo pueden ver completo. Tengo que terminar este video. En fin, yo me tengo que despedir. Suscríbanse y yo de mi parte me despido. Antes de comenzar con el capítulo, si quieren verlo completo sin reacción, acá abajo hay un enlace, bien, en el comentario fijado. Presionan ahí y se descargan mi aplicación y se la instalan. Una vez que se la instalan, se van a esta pestaña donde dice La Rosa, bien, presionan ahí y presionan acá donde dice Aceptar, bien. Una vez que le dan a Aceptar, le va a salir un video, bien, van a esperar el video, que puede ser cualquier tipo de video, bien, y seleccionan en la X, bien, una vez que presionan ahí, van a presionar acá en este botón de acá arriba, presionan ahí y al presionar ahí, una vez se van para abajo, acá están todos los capítulos. Esto los bloquea YouTube, entonces si los quieren ver, pueden verlos desde acá, bien. Otra cosa, para verlos presionan por ejemplo este capítulo, bien, vamos a seleccionar este, por ejemplo, y vamos a esperar a que cargue, bien, damos en la X y nos vamos hacia abajo. Una vez que se van hacia abajo, acá aparece el capítulo, lo que tienen que hacer es presionar acá para poder reproducir. Fiesta, amor. Tú y yo no vamos a estar juntos. Como pueden ver, ahí está reproduciéndose el capítulo, ¿bien?